hola amigas bienvenidas en este vídeo vamos a empezar con esta linda pastilla granny o cuadrito a crochet estamos trabajando con cintilla mi gancho para este trabajo va a ser del número 4 es este ganchito del número 4 puede ser hasta cuatro y medio máximo no queremos que se abra demasiado porque por si sí va a dar un poquito de sí y bueno para este proyecto vamos a ocupar 14 o 16, dependiendo que tan grande les quede su material, si es muy delgadito, pueden hacerle de estas vueltas que se ve como el verde, el azul y el crudo, repetir una o dos veces la vuelta. Si es muy gruesito, incluso le pueden quitar una vuelta. Yo voy a ocupar uno así totalmente terminado para unir siete en total. Así escondemos bien bonito la cintilla, y vamos a ocupar uno, dos, tres. 4, 5 y 6 más. Vamos a ocupar 7 para la parte de enfrente y 7 para la de atrás. Y estoy también trabajando 3 más para hacer una linda banda para la cabeza. Así que por ahí quédense pendientes para hacerlas juntas. Vamos a ocupar una tijerita, un gancho un poquito más pequeño. Y el material que tengo por acá son los colores que yo estoy usando. Bueno, este verdecito me encanta. Está muy bonito. Este es fuchsia amarillo. Eh, y este es color crudo que es de este, sea clavel o santine. Este es beige, eh, crudo también está muy bonito. Bueno, yo le digo crudo, pero es beige. El que más más me gusta es el crudo, pero no había. Bueno, vamos a empezar rápido. Yo combiné estos colores, amigas. Y vamos a empezar con el amarillito. ¿Ok? Gancho número 4. Y vamos a empezar haciendo cuatro cadenitas. Vamos a hacer una que no cuenta. Y empezamos por una, dos, tres. Cuatro. Con estas cuatro vamos a cerrar acá en la primera. Vamos a hacer un deslizado así de esta manera y una vez que esté ahí nuestro deslizado, dentro de este arito vamos a hacer ocho puntos bajos. Así que empiezo con una cadena. Buscamos aquí el arito y hacemos un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7. Este hilito lo pueden ir pisando de una vez. Y por último, 8. Vamos a ir a la primera. Aquí se ve la cadenita en la orilla. Nos vamos a deslizar y esta la vamos a unir junto a la otra. Vamos a cortar poquito. Bueno, no tan poquito, pero lo suficiente que nos ayude a esconder bien los pedacitos. Yo me espero esconder máximo que tengamos ya la pastilla terminada. Cada pastilla lo escondemos porque como que me ayuda más por, para esconder o no sé, me siento más segura de ir tomando toda la pastilla para ir escondiendo. Cada que van a pasar su hilito, lo que sí vamos a tener cuidadito es de ir haciendo nuditos las veces que necesitemos de esta manera. Hacen una cadenita que eso nos sirve como si fuese un nudo. Con la uña la super pierde, lo mismo hacemos con esta las pueden juntar y anudar ahí cerquita las dos pero bueno, la voy dejando así por ahora muy bien, vamos con el siguiente color <coughs> en este caso me gustó mucho este fusion o rosa mexicano, el que a ustedes más les guste blanco, también se ha de ver hermoso y vamos a ir a la orilla y con cada cadenita que tenemos vamos a usarlas todas vamos a dejar un trocito generoso para después esconderlo Conecto y voy a hacer tres cadenitas. Ese es mi primer pilar. En ese espacio mismo voy a hacer cuatro pilares más para tener cinco en total. Los estoy tejiendo de tres tiempos. Entro al mismo espacio de cadenita y llevo cuatro pilares. Una vez más y llevo cinco pilares. Saco aquí la gasita generosa para que no nos se nos zafe. Me refiero a no tan chiquita, y acá en la tercera cadenita donde hicimos el primer pilar, vamos a meter nuestro gancho, y aquí tenemos una, dos y tres cadenas o gasitas aquí arriba del pilar, y solo tomamos la de enfrente, de esta manera, en el espacio número 3, así tomamos esta gasita, y ahora con esta manita jalamos un poquito a la hora de pasar todas juntas, así. Se acomodan porque a veces nos queda apretadito y no nos deja pasar, y se hace una pequeña bolita. Vamos a ir separando con dos cadenitas y vamos a ir a la siguiente cadena. Vamos a ocupar las ocho que tenemos aquí alrededor. Algunas nos quedan bien apretaditas, sobre todo las que donde cerramos la vuelta. Vamos a insistir un poquito para abrirle espacio. Y vamos a trabajar ahí mismo el pétalo 2 con cinco pilares en el mismo lugar. Dos, tres, cuatro y cinco. Una vez que tengamos ahí los cinco pilares, vamos a repetir lo mismo. Vamos a sacar esta gasita. Aquí está más fácil ya de ir tomando el primer pilar que hicimos. Buscamos el tercer espacio y solo tomamos de la cadenita de la orilla el hilo que está hacia ustedes. Con esta mano reajustan y pasan todo, jalan un poquitín, hacen sus dos cadenas de separación una vez más. Este lo van pisando, si les estorba, pues lo sueltan y ya después, poco a poquito, ustedes esconden todos. Vamos a ir a la que sigue aquí y vamos a empezar a hacer ahí mismo otra vez cinco pilares. Ya vamos, uno, dos, tres. 4 y 5 vamos a otra vez a enlazarlo todo junto a cerrarlo a hacer la popcorn metemos aquí vamos al tercer espacio tomamos solo el hilo metiendo el gancho así con la puntita por aquí solo tomamos la hebra de enfrente y los cerramos juntos y ya llevamos tres pétalos separamos con dos cadenas y vamos así amigas hasta que tengamos 8 en total si aquí les llega a sobrar una cadenita que suele pasar a veces solo se brincan una y reajustan muy bien cuando hacen el pétalo y ahí pasa desapercibida se pierde porque son muchos eh, pilarcitos por espacio entonces si sí se logra perder tengo nuevamente los cinco pilares voy donde está el primer pilar meto allá arriba meto en el tercer espacio tomo la gasita y lo cierro y vuelvo a hacer dos cadenas dependiendo mucho su, su material si está delgadito o grueso, va a cambiar aquí, se, posiblemente se haga como casuelita. No se preocupen, se acomoda en la vuelta siguiente. Pero si les hace falta meter una cadenita más, la pueden hacer, siempre y cuando no se vea tan, tan separado. Mi gusto quedó de que se hace así tantito casuelita, pero puede quedar más planita poniendo una cadena aquí, pero ya va en gustos y crece ligeramente la pastilla las, a poner una cadenita de separación más. Vamos a terminar con el último pétalo. Dos cadenitas de separación y vamos a ir aquí sobre este espacio que está aquí. Así lo hice yo. Sobre este espacio y ahí me voy a deslizar de esta manera. Me deslizo y este hilito no lo corten tan pequeño. Lo vamos a sacar así. Lo vamos a pasar hacia atrás y ahorita que terminemos, vamos a hacer la escondedera. ¿Saben por qué no los escondo de una vez, amigas? O corto de una vez. Porque, por ejemplo, el amarillo, cuando estamos trabajando esto, al estar metiendo tantos pilares ahí, como que reventamos un poquito el arquito o el arito. Entonces, si estamos forzando las orillas, este luego se, se zafa. Entonces, mejor al final. Ok, vean cómo queda como cerradito, como casuelita un poquito. Pero ahorita se va a acomodar súper padre. Vamos por el color verde y vamos a ir a la orilla de donde pusimos las dos dos cadenitas dejamos un pedacito generoso y ahí vamos a empezar con una dos tres cadenitas igual se pueden conectar de esta manera hacen acá una cadena primero así la cadena la hacen un poquito grande meten su gancho toma la cadena la jalan por aquí y ya empiezan con una dos tres no me gusta así Queda ahí como un nudito, se pasa, pero bueno, uno se acomoda de cierta forma y así nos acomodamos siempre. Aquí voy a meter en el mismo espacio un pilar 2, y voy a meter un pilar 3. Dos cadenitas de separación hasta el final, final, ya cuando decidan terminar las vueltas, en la esquina van tres cadenas, pero mientras son dos, dos, dos cadenas. Entonces aquí en esta esquina, tres pilares, dos cadenas y tres pilares. Empecé por una esquina. Voy a hacer una cadenita de separación. Voy al siguiente entre pétalo y pétalo, al siguiente espacio y pongo tres pilares nada más. Se empieza a trabajar como el granny de la abuela. Ahí está, un grupo de tres pilares, una cadena y voy a hacer esquina una vez más acá. Tres pilares. Empezamos con un pilar, dos pilares, tres pilares. Hacemos dos de separación y otra vez en el mismo lugar tres pilares y tenemos una esquina dos hacemos una cadenita de separación y una vez más buscamos entre pétalo y pétalo aquí donde están nuestras dos cadenitas en este caso si pusieron tres pues tres y hacemos tres pilares una cadena y una vez más mi esquina Ven qué hermoso, amigas. Este ya lo trabajamos, chicas. No sé si acuerdan la blusa. Se las voy a dejar igual. Conviene los mismos colores, casi, casi. Solo blanco le metí. Aquí voy a hacer esquina. Entonces, esa pastilla está genial, bien bonita. Voy a buscar la blusita y le puse perlas, si no me equivoco. En, aquí en medio. Me encantó esa blusa, muy bonita. Ok, así me voy a ir terminándola. Ya voy a terminar, hacemos la cadena, buscamos la tercera cadena de este primer pilar y cortamos igual un pedacito generoso, lo sacamos, lo vamos a pasar hacia atrás. Por donde nosotros nos deslizamos, la pasamos hacia atrás con cuidadito, no quiere. No hay que jalar la cintilla porque se, se abre, se rompe. Ok, ya se ve bien hermoso, es el centro de la flor, el color de la flor que elijan y lo verde como si fuesen sus hojas. Ahora vamos por este azul que estoy con la duda si es pizarra, este no, este era otro tono, este dice mezclilla pero dice clavel. No estoy segura si será este de clavel porque hay uno de este que está hermoso, ya lo vamos a trabajar más adelante. Ok, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con lo verde, solo que aquí pues ya va a crecer nuestro granny. Y va a crecer en lo lateral. Había un solo grupo. Ahora habrá dos y dos. Subo con tres cadenitas. Ese es mi primer pilar. Hago pilar número dos, pilar número tres. Separo con dos cadenitas. Y aquí mismo tres pilares. Uno, dos y tres. Cadena de separación. Y vamos a este ladito donde estaba la cadena. O está la cadena. Y vamos a hacer tres pilares ahí. Oh, ya se me cayó mi madeja una dos y tres una cadenita y otra vez vamos a hacer tres pilares uno dos y tres una cadenita y vamos por la esquina tal y como empezamos tres pilares tres dos cadenas y dos Tres pilares. Ah, oh, como ando confusa. <laughs> y esto que acabo de hacer lo vamos a hacer en los tres lados que restan. Uno, dos y tres. Así como se ve acá. Lo mismo con la cadena de separación. No la olviden porque a veces se nos olvida. Y lo mismo. Vamos a cortar un trocito generoso y pasamos esto hacia atrás y vamos por la última vuelta en mi caso. Si le queda muy pequeño a ustedes el cuadrito, chicas, no se preocupen, solo háganle. Ahí está, ya tengo una acá. Háganle eh, una vueltita más tal y como vamos. Así como lo voy a hacer con este, que este es mi básico. Con este yo terminaría. Entonces, si van a hacer más vueltas, como voy a hacer con este, lo hacen con otro color. Y ya simplemente vamos a tener más grupos. El cuadrito de la abuela ya lo saben, chicas. Si no lo han trabajado, anímense. Es genial. Con él pueden hacer infinidad de cosas. Ok, nos vamos a la esquina una vez más, puede ser donde quiera, o siempre hacerlo por el mismo lado, como quieran, no importa. Y nos conectamos, repito, como ustedes gusten, esta es la otra forma. Metemos aquí, metemos la gasita, la ajustamos, pasamos y empezamos con las tres cadenitas. Damos un pequeño tirón para que ese nudito se vaya por atrás. Y empezamos, tres cadenas. Aquí en la esquina voy a hacer tres pilares. Para mi cuadro 1 voy a terminar toda la vuelta. Ahora sí hacemos tres cadenitas y otra vez tres pilares. Para el cuadro 1 va a ser todo, todo la vuelta terminada. Para el cuadro 2, tres pilares, una cadena y empezamos a conectar. O le terminamos toda la vuelta, le dejamos un trocito, vamos haciendo muchos cuadritos, los vamos guardando y al dejarle un trocito al final, pues ese pedacito sirve para hacer las conexiones. No hay que dejar casi nada porque si no nos va a complicar yo de la mayoría dejé casi nada no me fijé porque los estuve como terminando miren dejé muy poquitito entonces voy a tener que unirlos apretandito un poquito la puntada. ahí está el pilar el, la cadena de separación pilar 1 pilar 2 pilar 3 por espacio cadenita 1 y hacemos un grupo más como ven desde que empezamos con el verde con un solo grupo el azul con dos. Este vamos a tener tres grupos, una cadenita, y nos vamos acá y hacemos lo mismo que hicimos empezando: tres pilares, tres cadenas, la vuelta final, una, dos, tres, y hacemos los tres pilares. Así de bello y sencillo es este cuadrito, y ya nos seguimos todo así. Como yo voy a usar este para unir. Hagan de, Hagan de cuenta que ya... Ya acabamos. Ahí está. Escondemos bonito, cortamos los pedacitos. Yo termino este hasta la esquina solamente para que empecemos a unir. Vamos a unir en tira. Si a ustedes les gusta el cuadrito para hacer un cojín, un mantel, un camino de mesa, una colcha, una cortina, chaleco, wow, lo que quiera. Entonces se sigue uniendo. Línea 1, línea 2, línea 3. Ya saben que la línea 1 es unir 3, 4, 5, lo que necesiten de ese ancho. Ya después empiezan a pegar por debajo. Esta sería la línea 2. Y así empiezan a unir, amigas. Está espectacular. Esto me encantó este cuadrito. Y como hace mucho calor, la sentilla me pareció genial. Ok, cualquiera de los lados, como vamos a unir de esquina a esquina. Entonces, yo tengo todavía dos esquinas sin terminar. Puedo usar esta. Para empezar a unir, repito, yo termino el cuadro, le dejo un pedacito para las uniones y así luego junto muchos, muchos sin saber qué voy a hacer y luego me surge la idea. Hacemos una cadenita que es la mitad de las tres que tenemos en la esquina, dejamos el número uno ahí, vamos a tener material disponible porque empieza a jalar, a jalar y es una lata. Y empezamos a unir derechos cara a cara o para arriba, más bien cara a cara, revés por debajo. Y usamos esta esquina y aquí después de la cadena de este, le vamos a hacer un punto bajo, una cadena, y ya tenemos las tres de esquina. Lazo y voy aquí para terminar los tres pilares. Y aquí ya tengo mi esquina del gran y que le estamos haciendo su última vuelta y a la vez conectando, y las esquinas ya están pegadas. Como separamos con una cadena, no voy a hacer cadena porque al hacer el punto bajo lo tomo como la cadena. Y hacemos ese punto bajo a este. A este siempre se va a conectar el punto bajo, y acá se le termina la vuelta o se le va haciendo aquí en el primer hueco, punto bajo, lazo, y aquí vengo y hago tres pilares. Ven cómo le vamos acabando su vuelta, y siempre estratégicamente, donde vaya la mitad, unimos aquí punto bajo, lazo y regreso, y hago tres pilares. Hay muchas formas de unir los cuadros, así que esta me gustó para este. Ok, ahí está. Y así va quedando. Regresamos a este. Después de los tres pilares buscamos el huequito vacío, punto bajo, lazo. Y aquí vengo a hacer tres pilares. Aquí ya es la última del lateral, de los lados. Pero atrás todavía tengo un espacio, así que lo conecto con punto bajo. Y me regreso a la esquina. Y voy a hacer tres pilares. Mitad de la esquina. Una cadena. Busco. Siempre hay que voltear así el revés hacia mi cara. Pego un punto bajo. Una cadena. Ahora sí, el derecho hacia mi cara. Y hago el completo de los tres pilares. Hasta ahí. Ya unimos de la esquina a la esquina ya los unimos vean ahora nos vamos a terminar este si empezaron desde la primer esquina simple le van terminando su vuelta toca la cadena ya sin conectar vamos como si no estuviéramos conectando simplemente terminando la pastilla y aquí ya unimos dos cadena dependiendo eh, les digo su material el gancho va a ser lo ancho que van a ser de pastillas 4 5 6 7 8 tiene que ser eh, para esta pieza que vamos a trabajar se van a poner una cinta métrica una tira un cordón o simplemente cuando vayan pegando sus granes se lo van a poner así Miren, vamos a cerrar este una cadena vamos aquí lo mismo vamos a deslizar dejando un trocito que vamos a esconder. Ahorita ya les digo cómo van a esconder. Antes les doy una idea, porque no todas medimos lo mismo. ¿Están de acuerdo? Unas tenemos los brazos muy largos, unas muy cortitos, como yo y gorditos. Y aunque va a dar de sí el tejido, no importa. En eso no nos vamos a basar. Estire, abra mis brazos y que esto se estire sobre mí. ¿Ok? Por ejemplo, me la pongo aquí en el bracito. Así, ponen una cinta, lo que tengan, ponen en su bracito, así, se la traban de acá y estiran, estiran sus brazos y que les quede así, lo ancho que quiera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar pegando motivos, nos vamos a poner así, ahí vamos dos, vamos a ponerlo así, vamos por el siguiente y como yo lo tengo empezado, me voy a ir a desbaratar. Yo empecé por la esquina. Si empiezan por media esquina, no tendrán que desbaratar tanto, porque aquí ya está empezada, entonces me tengo que ir hasta acá. Y ya termino esto. Por eso lo ideal es empezar con media esquina. Ok, una sola cadena. Y vamos a repetir lo mismo. Yo estoy uniendo siete cuadritos. Voy aquí y lo mismo. Punto bajo, cadena, voy aquí y conecto. Y bueno. Vean cómo lo voy haciendo mientras regresamos. Bien, para esconder con una aguja o un ganchito, lo que ustedes tengan a la mano, que no vaya abriendo, que tenga la puntita como más romita, el gancho o la aguja, para que no eh, abran su cintilla. Le van dando así como si fueran puntaditas o cadenas, y las acerco una con el comienzo, del, en este caso el azul, vengo de donde termina la vuelta hacia donde yo la empecé, la vengo caminando. Por encima le queda a esta y en este aro, como si fuera yo a anudar, paso dos, tres veces. Lo repito una, dos o tres veces y jalo, jalo, jalo. Y ese nudo tiene que estar súper bien apretadito, incluso este pedacito lo pueden regresar un poquito por acá. De esa manera aseguramos lo más que se pueda las puntitas, nada más no frunzan el comienzo en este caso que yo la fui bajando cortan dejando aquí una cosita nada donde está mi uña a ver no tan a ras y lo mismo hacemos por ejemplo con el verde lo bajo lo bajo lo bajo hasta aquí que este esté pisado con este entonces lo dejamos por encima al verde de esa manera van como anudándolos y si es con aguja de estas que tienen puntita ojo grandote van como cosiéndola ahí si sí la atraviesan a media cintilla solo con cuidado porque como que se abre, amigas. Entonces, todo con curia. Por eso le dejamos un pedacito generoso para que vayamos haciendo esto que voy haciendo, que son cadenas. Ya quedó por encima o por debajo. Está verde. Y lo mismo. Esta es paciencia porque la sentilla es muy linda, hermosa. Pero si sí se resbala, es muy suavecita. Si no eh, deja, toman aguja e hilo del mismo color. Y le hacen unas puntaditas por aquí por allá la pasamos por aquí abajito las dos puntas para que el nudo no quede cortado a ras o no cortemos cerca del nudo al hacer esto aquí le estamos dando un espacio a la cintilla y ya no cortamos tan a ras del nudo y dejamos una cosita nada ahí ahí está que no se vea por delante se tapa ahí está y así hacemos con cada uno de los colores para que nos quede como está así paciencia para irlo haciendo. Les voy a dar la medida de la pastilla, seguramente ya se las dejé al comienzo del video, es importante porque en este caso yo voy a usar siete y les vamos a empezar ya a unir. Ahorita regreso con ustedes que tengamos las siete tal y como lo hicimos, este es mi revés. Vean cómo está bien escondidito los hilitos. Anoche me quedé ahí hasta que no lo terminé con toda la calma del mundo. No hay que desesperarse y así queda por el enfrente. Ahorita vamos a trabajar primero esto que va acá abajo. Y lo mismo que hicimos acá abajo, lo vamos a hacer arriba, pero con más más vueltas. Aquí me quedo donde terminé. Ya está vaporizado. Entonces, al darle vapor va a estar aún más suave, con caída preciosa. Y se ve mucho mejor. Porque si no, se verá así como muy arrugadito. Y aquí ya les comento, tengo unido un uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que regreso para que hagamos esto de abajo. Esto se hace súper rápido. En un día se lo termina, se los prometo. <laughs> bueno, yo luego les digo y me dicen, ay no, yo no acabo. Pero bueno, disfrútenlo mucho, no importa, no hay prisa. Regreso, voy a empezar a irle quitando de esquina a esquina. En este caso, como hice la esquina, les repito completa, pues tengo que irme hasta esta, Pero así no desperdicio tanto material y voy avanzando en mi trabajo. Ahí está mi cadena y empiezo lo mismo. Este sería el gran 4 que vamos a unir. Punto abajo, cadena y empiezo. Ya regreso, amigas, que tenga las siete listas. Ok, ahí está mi esquina y de ahí sí me voy a ir hasta llegar acá. No haremos cadena en el cuerpecito o laterales. Solo conectamos hacia atrás y regresamos con la lazada para que en cada espacio o casita de este le hacemos sus tres pilares. Repito mucho porque tengo muchas amiguitas nuevas. Recuerden que en el video le pueden poner pausa o le pueden ir poniendo la velocidad más lenta. Arriba busquen la ruedita, denle clic y ahí les dice velocidad. Y ustedes le ponen más lento o más rápido. Ya después lo pueden volver a poner a normal. Listo, amores. Ahora vamos a hacer tres vueltas para la parte de abajo. Si quieren hacer una más, háganla por el revés. Yo la voy a hacer por el derecho porque solo son tres vueltas. Entonces hago derecho, revés y derecho. Porque es ida y vuelta, ok. Entonces, vamos a empezar así. Vamos a tomar este material, este color. Y bueno, vamos a empezar. Eh, por favor, en el video siguiente de este, vamos a hacer la banda para la cabeza porque tenemos que estar bien, bien guapas, <laughs> combinadas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Mi gancho es el mismo. Voy a buscar aquí la cadenita 2, que sería bien la esquina para que no vaya a quedar. Chueco, y vamos a empezar aquí dejando un pedacito para esconder con tres cadenitas: una, dos, tres, cuatro, porque van a ser pilares de doble lazada. Una de separación, vamos a ir lazando doble. Siempre con esta mano vamos a controlar el hilo, la hilaza, la cintilla para que no se nos afloje. Y nos vamos a ir aquí en medio de estos dos, pil <coughs> dos pilares: ay, perdón, perdón, doble lazada. Vamos a ir aquí y vamos a ir tejiendo una vez lazo dos, lazo tres y lazo y paso estos dos, cuatro. Mi cadena de separación no va a ir aquí. En, cuando hagamos estos dos pilares que van arriba de los grupos, no va a haber cadena de separación. Aquí está el segundo pilar. Ahí está, de doble lazada. No tiene separación estos dos así. Solo aquí hay una separación. Cuatro cadenas. Una de separación. Aquí ya hago una de separación para pasar a. Al siguiente grupo y voy a hacer un pilar de doble lazada, igualmente sin cadena de separación. Hago el siguiente, lazamos paso 1, lazamos paso 2, lazamos paso 3, lazamos y paso 4. Vuelvo a hacer mi cadena de separación y voy a este grupo y hago mis dos pilares una vez más, sin cadena de separación. Una cadena y ahora tengo otro grupo y voy a hacer lo mismo. Doble lazada y tejemos nuestro pilar de doble, doble lazada. Ahora vuelvo a hacer cadena y me encuentro aquí con otro grupito y vuelvo a hacer dos pilares aquí. Fíjense que aquí está la conexión de las pastillas y aquí es importante checar lo que vamos a hacer entre las pastillas. Mi cadena de separación y voy a hacer solo un pilar y yo lo meto aquí abrazando todo esto para que abra bonita la pastilla. Porque si meto solo en lo que es esta cadenita que se ve aquí o puntito, como que luego siento que se baja, pero ideas. Cadenita y vuelvo a hacer lo mismo que hice en esta pastilla. Fíjense cuántos grupos nos van quedando aquí. Son los mismos que van a quedar en cada pastilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siempre entre las pastillas solo queda un solo pilar. Entonces vamos aquí avanzando y me voy a ir así todo, todo hasta llegar a lo último y hacer el pilar en la segunda cadena. Voy hasta aquí y empiezo con mi doble lazada. Doble lazada. En esos dos espacios vamos a hacer los dos pilares. Cadena de separación cada que pasemos al grupo y lo mismo. Las veo al final de la vuelta. Bien, ya vamos a terminar. Vamos a hacer aquí nuestros últimos dos pilares. Hice mi cadena de separación. Volvemos a hacer pilar número 2 aquí. Y para terminar vamos a hacer la cadena y vamos a ubicar la cadenita número 2, la de en medio. No la metamos ahí solo al hueco porque se va a ver chueco. Entonces buscamos esa cadenita y vamos a hacer la vuelta número 2 y así como hagamos la 2, vamos a hacer la número 3 o 4 o 5, la que ustedes quieran hacer. Simple, nos vamos a subir con cuatro cadenas. 1 2 3 4 más una de separación. Vamos a voltear. Por el revés vamos a trabajar ahora y vamos a montar en cada pilar que tengamos aquí igual lo mismo, un pilar. Yo solo les voy a recomendar una cosa, ahorita se las enseño doble lazada, por favor. Vamos clavando en cada pilar, en estos dos no hay cadena de separación, hay que tener cuidado porque yo luego les ponía y se empieza a ver chueco el tejido. Porque estos dos pilares van como juntitos. Bueno, ahí está, cuatro cadenas, una de separación, mis dos pilares. Toca mi cadena de separación. En este pilar que va solito, hay cadena, pilar y cadena. Ese ubícanlo bien, porque les digo, yo luego olvidaba aquí o ponía separación en estos dos aquí lo que les quiero recomendar cada que clavamos en los pilares vamos a hacerlo de esta manera miren les enseño terminando este pilar si yo hago mi pilar tomando este hilito de la orilla con el uso ese hoyito se hace grandote entonces bueno yo busco ese hilito que está aquí abajo este y ahí debajo de ese hilito meto el gancho a veces solamente hay que como parar el gancho o forzarlo un poquitín y ahí quedó nuestro pilar y aunque jale ese agujerito queda mucho más mire yo estoy jalando entonces solo tengan ese cuidadito ahí está ese hilito este hilito y meto ahí debajo de ese hilo y vean cómo refuerza el pilar a veces yo veo tejidos así, ando en la calle y veo alguna blusita por ahí que andan alguna persona con la blusita. Y los pilares de la base donde lo pusieron, lo pusieron así, en ese hilito aquí. Y es tremendo, yo te ya con el uso, que la prenda va dando de sí. Y se ve bastante mal. Entonces, no es complicado eh, solo cantear un poquito el gancho para meterlo ahí, ahí. Vean cómo voy con la vuelta número 2. Así la vamos a terminar. Y así justo vamos a hacer la vuelta número 3. Cuando lleguemos al final hacemos la cadena de separación y nuestro pilar de doble lazada en la orilla. Aquí quiero hacerlo con ustedes. Este, el que está entre la unión de las pastillas, es una cadena. Hacemos el pilar. Y sin olvidar hacer la cadena. Y ahora sí continuamos con los grupos de 2, 2, 2 y cadena. Ahí está, pilar solito. O sea, terminamos la vuelta hasta llegar acá. Se van a clavar, buscan muy bien que tienen que dejar la cadena de separación por detrás. Pueden ubicar o cuentan aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y queda la cadenita de separación. Porque si no, después se va a ver como chueco. Ok, entonces regreso con tres vueltecitas. Se va a ver así, así. Y vamos a terminar esa vuelta por el derecho de este lado. Ahí se ve donde escondí el hilo por aquí, por aquí. Bueno, la cintilla me fui haciendo nuditos bien bonito y no se ve dónde la escondí. Okay, así la vamos a esconder bien bonito. Solo hice tres vueltas, por revés, derecho y revés. Bien, amigas, aquí ya voy a terminar. Voy a hacer mi cadena, voy a dejar mi espacio de separación. Contemos muy bien los, las cadenas, 2, 3, 4 para dejar la de separación, sobre todo en la parte de arriba que son muchas más vueltas. Vamos aquí tejiendo nuestro pilar. Si esta cadena, esta, esta que está sobre el gancho, esta, o lacito queda muy grande, se va a separar demasiado el pilar, entonces hay que tener cuidado en eso. De que esté no tan flojito, esta última hacemos una cadenita. Vamos a cortar un trocito que vamos a esconder con mucho cuidado. Y les cuento de ancho, está sin vaporizar. Vean cómo se ve, por mucho que yo la mueva, aunque es suave, no se ve igual que esta que ya tiene su vapor. Entonces se ve mucho mejor. Solo le van a dar vapor con su plancha. Les cuento de aquí para acá tiene 110 uno 110 diez, uno diez centímetros y todavía falta que afloje un poquito la otra que ya está vaporizado 110 yo creo que alcanza 112 uno 1 uno, un metro con 13 centímetros algo así pero está 110 aquella un poquito más ya con el vapor Recuérdenlo eso es importante y vamos ahora a trabajar de este lado nos vamos a venir y justo lo que acabo de hacer acá exactamente igual pero me voy a ir hasta tener desde aquí hasta acá, yo mi pieza la otra, 70 centímetros, dos o tres centímetros más va a ir aflojando con el vapor, entonces 70 centímetros desde aquí hasta acá, llevamos tres vueltas en la parte de abajo, acá arriba, simple y sencillo, vamos a empezar a hacer lo mismo, nos conectamos en la cadenita número dos, vamos a dejar un trocito para perderlo, vamos a subir con cuatro cadenas, una, dos... 3 4 más una a veces la primera cadena como que se pierde entonces pueden hacer una más si quieren doble lazada y vamos a irnos a este espacio y vamos a hacer nuestros dos pilares que no llevan separación una vez más una cadenita y nos pasamos aquí es lo mismo que hicimos en la parte de abajo la única diferencia que esto le va a dar altura Nuestra, nuestro diseño será así Vamos a hacer una cuerda ahorita, las voy a dejar trabajar esto, la vamos a dejar en espera y vamos a hacer dos cordones o cuerdas con dos bolitas en la punta de los dos lados. ¿Por qué? Porque vamos a usar esta pieza con las flores para arriba cuando queramos usar las flores arriba o cuando las queramos dejar para abajo. Entonces, las, los dos cuadros que vamos a trabajar, esos dos cuadros se desmontan o se les quita el cordón se pone arriba o se pone abajo. Entonces, ese cordón lo vamos a hacer tan largo como hayamos hecho o dejado lo que es el, el cuello. Mientras aquí yo las voy a dejar, ya no tiene caso que aquí yo les empiece a repetir vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, porque es justo lo que acabamos de hacer abajo. ¿Cuántas vueltas hice yo? Bueno, ahorita les voy a decir, aquí va la cadena, el pilar, la cadena, y hacemos el grupo de este lado, porque es donde está la unión de las pastillas. Ok, dejamos esto. Esta es la parte de arriba. Yo me voy a quedar hoy trabajando en esto. Es muy rápido. Muy, muy rápido. Bueno, la parte uno la hice súper rápido. Porque a mí me encanta estar uniendo cuadritos. Entonces, para mí es relajante. Para mí me encanta estar. Lo que a veces es engorroso estar escondiendo las hebras, pero hay que hacerlo cuadro por cuadro para que no se nos líe o como yo que hice todos los cuadros y a todos les escondí el hilo, todos parejos. Entonces, bueno, nos quedamos ahí arriba y yo les muestro con la otra, les digo cuántas vueltas hice yo, pero depende, si ustedes son altas o más chaparritas o eso, la quieren hasta media pierna, pues van a seguir dando vueltas. En la parte baja, tres vueltas, repito, y acá tengo 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 70 centímetros desde aquí hasta acá. Todo varía. Si ustedes la quieren mucho más larga como tipo vestido, hasta el suelo, lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, las dejo trabajar y mientras vamos creciendo estas 16 vueltas, vamos a hacer el cordón. Ese cordón. Lo vamos a hacer con cuatro bolitas. Las vamos a tejer aquí juntas con... ¡Ay, me quedo un hilito, el único que me quedo por aquí! Con este crudo, pero ustedes pueden elegir cualquiera de los colores de sus pastillas. Yo lo haré en crudo y empezamos. Ok, vamos a ocupar una agujita para cerrarla al final con punta o sin punta. Yo ya tengo tres bolitas aquí. Las pueden hacer más grandes, más pequeñitas. Están sin relleno todavía. Le voy a poner ligero rellenito, no tanto. Y bueno, vamos a hacer cuatro así. Todavía no la cierro. Vamos a ver si nos deja trabajar esta cosa aquí. Porque se me cae, siempre se me está cayendo la madeja. Ok, vamos a empezar. Súper fácil. Les repito, ustedes pueden hacerlo más grande, más pequeñita o simplemente ponerle una cuentita ahí a su pieza. Vamos aquí con el mismo gancho que es del número 4, pero si quisieran que quede más cerradito, pues usamos del número 3 o 3 y medio. Estas las hice con el número 4, pero se ve ligeramente abierto. Entonces, lo hacemos con 3 y medio y empezamos en un aro mágico y vamos a hacer seis puntos bajos aquí dentro. Empezamos. Mientras hacemos esto, pues vamos creciendo los dos cuadros. Punto bajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar, pero no vamos a deslizar donde iniciamos. Simplemente aquí donde vamos a cerrar, vamos a hacer ahí un aumento. O sea, aquí mismo voy a cerrar y voy a hacer dos puntos bajos ahí mismo. Ese es uno. En el mismo mismo lugar pongo otro. Son dos. Vamos girando 5 y 6. 7 y 8 9 y 10 Y cuando hagamos 11 y 12 ya terminamos la vuelta porque teníamos 6 puntos bajos e hicimos aumentos. Vamos a cerrar bien nuestro arito y ahora solo vamos a dar vueltas con los 12, pero hay cada vuelta hay que contarlo para no tener que marcar. Hacemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Ahí terminamos la vuelta. Para no usar marcador, no hay que perdernos de la cuenta, cerramos muy bien. Dejamos como relleno este pedacito, pero si les está estorbe y estorbe, no corten tanto porque si no, pero hay un pedacito, no haré cadena y no se me zafa porque lo apreté muy bien. Y vamos a hacer una vuelta más desde aquí. Empezamos en el siguiente espacio con el primer punto bajo y empezamos a contar: 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pueden hacer una vuelta más o ahí ya cerrar, depende del tamaño que quieran de su bolita. Simplemente vuelven a contar los 12 puntos bajos. Ahora, si ya quieren cerrar, vamos a empezar así: un punto bajo. Y vamos a tomar, yo en esta bolita tomo todo el punto bajo dos juntos para cerrarlos, si dices una disminución. Voy a ir girando mi bolita así, hago un punto abajo y voy a hacer otra disminución. Así. Voy a hacer otro punto abajo y una disminución más y sería la disminución número 3. Voy girando, hago un punto abajo y hago una disminución 4. hago un punto bajo por aquí tomé un hilo de del otro lado hago un punto bajo y hago disminución número 5 ok hago un punto bajo y hago la última disminución pueden irse haciendo disminución 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 hasta hacer seis disminuciones pero yo me fui alternando con el punto bajo solo cuidado de no trabar del otro lado porque no le van a poder Rellenar en este caso me falta una disminución. Lo voy a dejar pendiente para poner el rellenito porque si no, no me va a dejar. Vamos a poner un poquito de relleno y repito: ustedes pueden eh, hacer disminución 1, 2, 3, 4, así todas de, de tajo o de parejo. Yo hice un punto bajo, disminución un punto bajo y vamos girando la pieza y eso le va haciendo como más larga o más grandecita la vuelta. Ahora voy a hacer la disminución y saco el hilo para cerrar meto todo directo en el siguiente igual cierro junto jalo un poquitín ya casi se cerró no estoy dejando bastante para hacer ya de las cadenas para el cierre porque 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 la, el cordón es largo largo sino que estas se las vamos a coser cuando hagamos el cordón tenemos que ir midiendo qué tanto vamos a dejar. Aquí quedó nada, miren, una cosita nada. Entonces vamos a tomar los hilitos de aquí de la orilla. Así como metiéndolos, pincho la, la cintilla. No quisiera hacerlo, pero le doy como una puntadita. Y ya nada más, jalo, jalo, jalo este hilito. Vamos a cerrar tratando de dejarlo lo más bonito que se pueda y este hilito lo pierden hacia adentro o lo dejan en espera y nuestra bolita hay que darle forma el chiste de mi bolita es que queda un poquito alargadita no tan redondita redondita pero también depende el relleno por aquí aviento el rellenito y nos quedó la bolita así si ven no está tan tan redondita aquí todavía no le echo el cierre para meterle el relleno. El chiste es que no nos quede tan redondita, no sé si me explique, pero si la quieren rellenita, dejan eh, menos puntos o hacen punto bajo, cierre, punto bajo, cierre. O cuando estamos haciendo las disminuciones, no las hacen, nada más dejan que quede el agujerito así y empiezan a coserlo más grandecito. O hacen una o dos disminuciones. Ya aquí, estas bolitas las hemos hecho mucho, entonces pues ya también el relleno a su gusto aquí mi bolita le voy a hacer un par de disminuciones pero primero le meto el relleno ustedes le ponen al gusto como nosotros trabajamos tipo casitas esto entra más que perfecto a la pieza entonces vamos a hacer las cuentas esa no está rellena pero las vamos a rellenar y aquí me voy a ir metiendo así para hacer mis disminuciones por aquí dejé el hilito en espera lo vamos a sacar por aquí para empezar a trabajar. Déjenme lo encuentro. Listo. Lo dejo así en espera para que no no se me desbarate de más. Y voy a hacer unas disminuciones, un punto bajo y una disminución, un punto. Bajo. Aunque son poquititos, pero eso me lo hace alargadita como aquella, como si fuera una gotita. Entonces, bueno, aquí voy a hacer enseguida una disminución. Ay, cierro, <laughs> ya hago el punto bajo y así me sigo hasta que ya casi no me queden puntitos. Otra disminución aquí juntito y vuelvo a hacer el punto bajo. Oh, agarré el gancho más gordote, por eso. Ir a este tres y medio. Ok punto bajo y hago la última disminución si ven esto me la alargó como una gotita aquí hago una disminución y ya lo que quede lo uso para cerrar ok aquí está y ya queda así como alargadita vamos a esconder el hilito por aquí dando unas puntaditas para que se cierre lo poquito que nos quedó por aquí la super apretamos este hilo. El chiste es no dejarlo aquí, porque nosotros vamos a coser esta al cordón, y el cordón pues le vamos a dejar una un trocito empezando y terminando para coserla. Aquí no pierdan la punta aquí. Esto de aquí y listo. Traten que les quede el relleno del mismo tamaño. Ahí está, amigas. Igual puede ser una cuentita, la pueden omitir o lo que ustedes quieran. Esto igual le voy a hacer relleno, le hago de los puntos que me quedan disminución, punto abajo disminución para que la alargue. Bueno, sigo trabajando aquella pieza y regresamos más tarde.